Buah, ¡Qué bueno que fue el vídeo anterior! Pues sí, fue bueno. Pues hoy más de lo mismo. Venga, vamos a ir ya cargando esto para ahorrar eh, tiempo. Venga, y os voy a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con el vídeo anterior donde configuramos los botones. Vimos que funcionaba, pero era todo en color gris. Y bueno, vamos a meterle unas animaciones. Vale, que cuando el botón esté en marcha, se ponga en verde, el modo manual esté en amarillo, y cuando esté el paro, que esté en rojo. Vale, bueno, pues esto ya arrancó. El tema del PLC, no hay que meter variables. Os voy a enseñar. Esto va a ser muy fácil. Vale, va a ser un vídeo cortito. Vamos a abrir nuestras imágenes y estábamos en manual, creo que era. A ver que, que veamos. Venga, cierra. Efectivamente, estábamos aquí, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el primer botón, con este, ¿vale? Lo que queremos hacer es cuando no esté activo, que se quede así, en color gris, y cuando esté activo, que se quede, lógicamente, en color verde, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues le seleccionamos, a ver, propiedades. Y esto, vamos a decirle patrón de relleno de fondo. ¿Qué es esto? No, vamos a decirle nada de gradiente, compacto, ¿vale? Y bueno, para hacer eso hay que irse aquí a esta pestaña, animaciones, ¿vale? Dentro de animaciones, ojo con esto, ¿vale? Hay que ir a visualización, ¿vale? Y le damos agregar animación, ¿vale? El resto ya lo veremos cuando toque. Agregar animación. Doble clic y tenemos apariencia o visibilidad, ¿vale? Si quieres que en qué condiciones se, se vea ese botón o un texto o lo que sea, pues elegirías visibilidad. En nuestro caso va a ser apariencia. ¿Vale? Le damos a aceptar y. ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno, empezamos con las variables otra vez. Esta vez es más fácil, ¿vale? Los tres puntitos: ¿qué variable era la que teníamos para este botón? Pues esta, bit control motor. Vale, esa era. Bueno, pues la seleccionamos. Fijaros qué fácil. Y ahora aquí abajo, ojo con esto. Vale, el botón tiene dos estados: o está activo, o está desactivo, o está a uno, o está a cero. Vale, fijaros lo que hago: le doy doble clic, agregar uno, y ahora le vuelvo a dar. Otra vez doble, doble clic y aquí tengo los dos estados con 0 y con 1. Cuando esté a 0, qué color de fondo quiero? El gris. Cuando esté a 1, qué color de fondo quiero? Se le cambio Voy a ponerle un verde, ¿vale? Buah, esto mola, eh! Qué fácil. Venga, vamos ahora a por el botón off, ¿vale? Aquí va a cambiar un poco. Vamos a hacer exactamente lo mismo, agregar animación. Va a ser también apariencia, aceptar. La variable es la misma, bit control motor, ¿vale? Lo mismo en el vídeo anterior, que no habéis visto el vídeo anterior. ¡Fua! Os dejo aquí arriba un enlace al vídeo anterior, ¿vale? Si no es que esto no lo vais a entender, de dónde sale esta variable. Y vamos a darle otra vez, agregar y agregar, ¿vale? Y tenemos los dos estados, 0 y 1. ¿Qué estado quiero yo? Eh, cuando esté a 0, cuando esté a 0 quiero que esté seleccionado el color rojo. ¿vale? Y cuando esté a 1, que esté a gris. ¿vale? Si no lo entendéis, esperar a que lo simulemos ahora y lo vais a ver, ¿vale? A ver si tengo razón o no tengo razón, me puedo haber equivocado. Y vamos a con el tercer botón, el modo manual. Pasa que en vez de modo manual, le voy a cambiar el. No es un modo manual, es un modo paso a paso vale venga pues con el este vamos a hacer lo mismo agregar una animación también va a ser de apariencia aceptar la misma variable pues este vídeo este los buenos <laughs> los fáciles y venga vamos a darle agregar y agregar vale eh, ¿Qué quiero cuando esté a cero? Cuando esté a cero, cuando esté todo parado, quiero que esto esté parado también, que esté en gris, ¿vale? Cuando aquí esté seleccionado el off, quiero que esté esto en gris, ¿vale? Y cuando esté el motor en on, quiero que esto funcione, esté también activo, ¿vale? Le voy a poner un color más naranja, por, ese, por ejemplo, y le voy a decir parpadeo, en este caso, que sí, ¿vale? Pero vamos, esto es de libre... libre Libre, libre, he dicho, de libre eh, elección, ¿vale? Lo que queramos. Y. Oh, venga, vamos a, a simularlo. Ya teníamos el PLC, creo. Mm, sí, está en eh, RAM, ya yeah, está en RAM. Venga, pues entonces simplemente simulamos aquí. Oh, otro vídeo cortito, ¡qué gusto! Venga, aceptar. Ya lo tenemos, aquí ha salido, y bueno, ya veis que salimos con el motor parado, está en off, ¿vale? Ah, os voy, por cierto, os voy a enseñar una cosa de las variables, que no la enseñé en el vídeo anterior, ¿vale? Vamos a simular primero esto, ahora le doy a on, se tiene que poner esto en verde, este se tiene que ir a gris, y este tiene que parpadear en no sé qué color era, amarillo o naranja, venga. Ahí está, ¿vale? Se queda fijo y este se queda parpadeando. De me puedes utilizar, ¿vale? Estoy aquí para si quieres avanzar el motor paso a paso, ¿vale? Ahora mismo el motor está funcionando. Entonces, si yo le pulso aquí, fijaros, ¿eh? Pulso y no suelto. Pulso, bien, en el momento que suelte, se va a, a off, ¿vale? Vamos a hacer aquí otra vez. Pulso, suelto, se va off. Y aquí pulso y se queda en on, se queda fijo, ¿vale? Está hecho así, lo podíamos haber hecho de 5.000 formas diferentes, ¿vale? Esto ya os lo dejo a vosotros, ya os da ideas, ¿vale? Veis, si intenta aquí, suelto, haciendo... buah, mola, ¿eh? <laughs> ya le podéis dar al me gusta. Y si queréis, por supuesto, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa. Os acordáis, en el vídeo anterior hicimos las variables. Y no las hicimos aquí, las hicimos directamente en el programa, ¿vale? Normalmente sueles tener un programa y luego trabajas aquí. Nosotros lo estamos haciendo de otra forma, ¿vale? A medida que vamos haciendo aquí, en el panel, vamos haciendo programa. Aprendemos todo. Y vamos a mostrar las variables. ¿Veis? Ya está sincronizado todo, ¿vale? Os acordáis que en el primer capítulo eh, lo que hacíamos aquí era sincronizar aquí arriba las variables, se las pedíamos al PLC y las sincronizábamos, ¿vale? En este caso no lo hemos hecho así porque hemos tenido que construir primero eh, arriba en el PLC el 1 el, el programilla, ¿vale? En el OB1 hemos tenido que hacer aquí cosas y tal. Bueno, que de las dos cosas se eh, funciona, ¿vale? Entonces, eh, vale, pues tenemos claro el tema de los botones. Y en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver va a ser el tema de los interruptores. Vale, hay diferencias. Bueno, gente, pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Así que, que nada más con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.